astrónomos calculan que el diámetro del universo observable excede los 90 mil millones de años luz. Eso son más de 500 mil trillones de kilómetros de un extremo del cosmos al otro. El universo contiene al menos 170 mil millones de galaxias, con tantas estrellas y planetas que su número sobrepasa los granos de arena de todas las playas del mundo. Enclavada en este océano cósmico, una esfera de agua y roca es el hogar de más de 8 millones de especies de organismos vivos. Esta realidad ha inspirado un sinfín de especulaciones, incontables teorías y una pregunta realmente intrigante. ¿Cuáles eran las probabilidades de que la vida surgiera en el tercer planeta de un sol que orbita dentro de uno de los brazos espirales de la Vía Láctea? ¿Tuvimos simplemente una suerte increíble? ¿Hubo algo más aparte de mera casualidad e interacciones aleatorias de materia y energía? Como habitantes humanos de la Tierra, nos resulta fácil dar la vida por sentada. Es más, estamos mal acostumbrados a su abundancia. El clima y la geografía de nuestro planeta sostiene una biosfera posiblemente única en el universo. No hay apenas lugares que sean demasiado cálidos, demasiado fríos o demasiado aislados para que florezcan en ellos organismos vivos. En medio de esta espectacular diversidad, uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado la ciencia resuena en cada insecto, secuoya y ballena. ¿Cómo surgió la primera vida en un tiempo en el que no existía vida de ningún tipo? ¿Cómo se originó la vida en la Tierra? ¿Por dónde empezar? Es decir, hay decenas de teorías. Y te encuentras con una tremenda diversidad de puntos de vista, muchos de ellos contradictorios entre sí. Para comenzar, siquiera a intentar descifrar el misterio, tenemos que proporcionar suposiciones sobre lo que debió suceder en un pasado lejano. No hay evidencia directa porque no existen testigos del evento y no hay prácticamente ningún fósil. Lo que nunca observamos, nunca, son sustancias químicas inertes formando una célula. Así que, en un sentido, es un campo de investigación en el que los hechos importantes ya han sucedido. La historia primordial de la Tierra es, de hecho, una narración incompleta. Pero pese a la ausencia de evidencia física, la mayoría de los científicos cree que la vida comenzó cuando la energía provocó que la materia inerte de los océanos, la corteza y la atmósfera, crear los componentes básicos de la primera célula capaz de autorreplicarse. Cuando hablamos del origen de la vida, las reglas, y esto no procede de la ciencia en sí, sino de la filosofía subyacente, las reglas dictan que para resolver el problema se pueden usar materia, energía, leyes naturales, irregularidades naturales y procesos aleatorios. Pero eso es todo. Lo que no se permite usar fundamentalmente, según las llamadas reglas de la ciencia, es la mente o la inteligencia. Si hubiera que asignar un nombre a esa postura, el más adecuado sería materialismo científico, una filosofía que dice que la única explicación aceptable tiene que traducirse en términos de materia y energía.
Y si no puedes resolver el problema con esos recursos, no te está permitido cambiar las reglas. Así que, desde esa perspectiva, ¿cómo surgió la vida partiendo únicamente de materia y energía? Ahora, intenta resolver el problema. ¿Cómo construir una célula? Todas las formas de vida que han existido en la Tierra están formadas por células. Las pistas sobre su origen se esbozan a partir de una red de máquinas moleculares. Encerrados en una célula eucariótica moderna, complejos mecanismos biológicos realizan su trabajo suspendidos en líquido. Cada una de estas máquinas carece de vida, pero juntas posibilitan el crecimiento, el movimiento, el metabolismo y la reproducción, las funciones fundamentales de la vida. Cada componente de esta fábrica celular está formada por grandes moléculas compuestas. Las más numerosas son las proteínas. Funcionalmente diversas, las proteínas están diseñadas para desenrollar y copiar información genética de una cadena de ADN. Desencadenar reacciones químicas acoplándose como un guante a los reactivos. Controlar el paso de electrolitos y nutrientes a través de la membrana celular. Y remolcar contenedores cargados de sustancias sobre andamios, también formados de proteínas, que se autoensamblan y extienden por la célula hasta donde sean necesarios. Ampliado 500.000 veces, un glóbulo rojo contiene 280 millones de proteínas de hemoglobina, diseñadas para transportar oxígeno. Al aislar una de ellas, descubrimos que cada proteína está formada por cientos de moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. Hay 20 tipos de aminoácidos en los organismos vivos. La estructura química característica de cada molécula permite la formación de más de 100.000 tipos distintos de proteínas. La construcción empieza cuando ciertos aminoácidos se organizan en una cadena. Un proceso a menudo comparado con ordenar letras de alfabeto para formar palabras y oraciones con sentido. Si los componentes básicos se encuentran en la secuencia correcta, la cadena se pliega, formando una proteína capaz de llevar a cabo su función dentro de la célula. Pero si los aminoácidos se colocan en un orden erróneo, la cadena no se pliega y, finalmente, se destruye. La célula viva más simple contiene al menos 300 tipos distintos de proteínas y la maquinaria biológica necesaria para crecer, reproducirse, transformar energía, almacenar y procesar información genética y proteger su contenido del mundo exterior. La primera célula viva requeriría componentes y funciones similares. Ahora, apliquemos estos conceptos básicos de química a una conocida teoría sobre el origen de la vida. Hace mucho tiempo que los científicos especulan acerca de océanos primordiales repletos de aminoácidos flotando y colisionando entre sí como autos de choque. Tal vez algunos de estos choques al azar produjeron una cadena lo suficientemente larga para plegarse y formar una proteína. Después, más aminoácidos se unieron en más cadenas que se enrollaron formando aún más proteínas. A su vez, otras moléculas complejas, incluyendo ácidos nucleicos, lípidos y azúcares, también se autoorganizaron, dando lugar a componentes esenciales. Y entonces, sin previsión ni dirección, surgió en este caldo químico la combinación precisa de moléculas para formar una membrana que encerró a todas y cada una de las máquinas específicas de una célula capaz de reproducirse. Y ahí la tienen, vida a partir de materia inerte. Todo eso suena muy razonable. El problema es que, en la Tierra primitiva, la complejidad interna necesaria solo para sobrevivir sería abrumadora. Porque la vida, tal como la conocemos,
se caracteriza por una gran cantidad de máquinas moleculares. Y si eliminamos esa maquinaria esencial, la célula deja de existir, porque llega un punto en el que no puede simplificarse más y seguir existiendo. Simplificar más implica la muerte. Hay quien critica este argumento diciendo, no se puede tomar la biología celular moderna y proyectarla en el pasado, porque como quiera que fuera, la primera célula era mucho más simple que lo que vemos hoy. De acuerdo, puedo considerar esa premisa. Describe la primera célula. Membrana celular. Si vas a ser la primera célula viva, necesitas una barrera. Una membrana que te proteja del entorno. Dicha membrana debe permitir el paso selectivo de nutrientes y materias primas específicas que usarás como combustible y energía. También necesitas almacenar enormes cantidades de información genética en cadenas espirales de ADN. Transcripción. Estas instrucciones detalladas para la vida se copian con una precisión extraordinaria. Ribosoma. Luego, en fábricas llamadas ribosomas, la información se convierte en cadenas de aminoácidos y proteínas. Reproducción celular. Finalmente, estarás perfectamente equipada para reproducirte, dando lugar a futuras generaciones de células. Estas funciones básicas las llevan a cabo todos los seres vivos. Son, en cierta forma, la definición de lo que implica estar vivo, así que ya seas una célula del pasado, una célula muy simple, o una célula actual más compleja, realmente no importa, vas a tener que llevar a cabo esas funciones. La mayoría de los químicos creen, al igual que yo, que la vida surgió espontáneamente de mezclas de moléculas en la Tierra prebiótica. ¿Cómo? No tengo ni idea. George Whitesides, químico Universidad de Harvard. Pese a los abrumadores obstáculos, la idea de que los elementos químicos básicos se organizaron por sí solos para formar una célula viva se lleva proponiendo desde hace al menos 150 años. En 1871, Charles Darwin escribió una carta en la que describía una pequeña charca tibia repleta de las sustancias apropiadas para generar vida. Medio siglo después, el bioquímico ruso Alexander Oparin expandió las ideas de Darwin. En su libro El origen de la vida, teorizó sobre el caldo primordial y la progresión gradual desde compuestos químicos simples a una célula viva. En 1952, esa hipótesis fue puesta a prueba. Stanley Miller, un estudiante de posgrado de la Universidad de Chicago, se propuso determinar si realmente se podían producir los componentes de la vida a partir de sustancias químicas simples. El joven científico construyó un sistema de recipientes de vidrio simulando el ciclo primigenio del agua e introdujo una mezcla de gases que pretendía imitar a la atmósfera de la Tierra primitiva. Miller calentó los componentes y cargó los gases con rayos y truenos. Chispas eléctricas con el fin de desencadenar una reacción química. En pocos días, se formó un fango parecido a la brea en el recipiente. En él, Miller identificó 4 de los 20 aminoácidos que se encuentran en las proteínas. Por primera vez, bajo condiciones supuestamente naturales, se habían generado moléculas esenciales para la vida a partir de materia y energía. La publicación del experimento de Miller generó un tremendo entusiasmo. ¿Por qué? Parecía fácil obtener los componentes básicos de los seres vivos. Si era fácil obtener esos componentes, tal vez no era tan difícil pasar de esas sustancias químicas a las primeras células vivas. Aunque revolucionario en su premisa, más tarde se demostró que el experimento de Miller estaba profundamente equivocado porque no había usado los gases correctos, ignorando el nitrógeno, el dióxido de carbono y el oxígeno, que habrían destruido las moléculas necesarias para la vida en la Tierra primitiva. Pero, a pesar de esos errores, la obra de Miller inspiró otros intentos de recrear las condiciones prebióticas. Hoy, tras décadas de investigación, la esperanza de encontrar una ruta rápida y clara hacia la solución se ha desvanecido.
pero la investigación sobre el origen de la vida continúa en todo el mundo. Su principal hipótesis, que las células vivas surgieron naturalmente de la química inorgánica, se conoce como evolución química. La evolución química viene con mucho bagaje. Si vamos a tomarla en serio como explicación del origen de la vida, también debemos tomar en serio ciertas propiedades fundamentales de la biología. Las moléculas involucradas en la vida no tienen inteligencia, no tienen previsión, no tienen forma de saber qué necesitan hacer a continuación para ordenarse y poder convertirse en química orgánica. Si pusiera aminoácidos en un tubo de ensayo en mi laboratorio, aunque lo calentara y lo agitara muy bien, y siguiera haciendo eso durante 100 años, o 1000 años, o durante 10.000 años, o 1 millón de años, no pasaría nada. Aminoácidos, nucleótidos, lípidos, en sí mismos no representan vida. Son inertes, no se reproducen, no almacenan información y en cierto sentido son tontos. No se despertaron una mañana y dijeron, oigan, reunámonos todos y formemos una célula que se autorreplique. Eso no pasó. A la química en sí misma le es indiferente si algo está vivo o muerto. La selección natural no pudo crear la primera célula porque la selección natural no funciona a menos que ya exista un medio de heredar y monitorizar el cambio para luego elegir el mejor superviviente para proseguir. Para que haya selección se requieren células. Así que si intentas explicar el origen de las células, no puedes usar la selección porque la selección requiere la existencia de aquello que intentas explicar. La selección natural tiene que trabajar a partir de una célula que tiene un sistema genético y es capaz de reproducirse. Sin eso, de antemano, la selección natural es irrelevante. La autoorganización es la idea de que las sustancias químicas pueden de algún modo organizarse a sí mismas, lo que las convierte en objetos ricos en información con propósito. Las moléculas y los átomos pueden autoorganizarse en un sentido. La sal sería un ejemplo. En la sal hay iones de sodio y de cloro, y estos interactúan entre sí porque tienen cargas positivas y negativas. Así que esa afinidad natural conduce a la formación de cloruro de sodio, cloruro de sodio, cloruro de sodio, que entonces puede empaquetarse de forma estereotípica para formar un cristal. Los cristales de sal son la misma cosa repetida una y otra vez. Si un cristal de sal fuera un libro, sería un libro de una sola palabra. Ese tipo de geometrías repetitivas no contienen la clase adecuada de información, la que haría falta, digamos, para formar una proteína. La secuencia que vemos en una proteína es altamente irregular. No hay forma de predecir cuál será el siguiente aminoácido en la secuencia a partir de los anteriores. Así que la autoorganización que efectivamente observamos en el mundo natural es del tipo erróneo cuando se trata de construir las estructuras ricas en información de los seres vivos. Así que una vez que eliminamos la selección natural y la autoorganización, y uno se da cuenta de que las moléculas no tienen la capacidad de pensar ni de planificar, el azar asoma su feo rostro, y los científicos odian el azar como explicación del origen de la vida. ¿Azar? ¿Y por qué el azar es una opción tan poco satisfactoria? Tal vez porque muchos analistas han hecho cálculos y entienden lo descomunal que son las probabilidades en contra. El azar se define como el elemento desconocido e impredecible en cualquier evento que no tiene causa asignable ni dirección por una ley natural o agente inteligente. Desde el siglo XVII, la herramienta usada habitualmente para predecir el resultado de dichos eventos se llama probabilidad matemática. A grandes rasgos, la teoría funciona así.
Al lanzar una moneda al aire y predecir cara, la probabilidad de acertar es del 50% o de una probabilidad entre dos. Al lanzar dos monedas, la probabilidad de obtener dos caras a la vez es de una entre cuatro. ¿Tres monedas y tres caras en un solo intento? Una probabilidad entre ocho. Cada vez que agregamos una moneda, la probabilidad de éxito, en este caso, todas caras en el mismo lanzamiento, se reduce exponencialmente en un múltiplo de 2. De modo que si se lanzan 10 monedas, la probabilidad de 10 caras es 1 entre 2 elevado a 10 o menos de 1 entre 1000. Cuando se aplica al origen de la vida y a la formación aleatoria de grandes biomoléculas, la teoría de la probabilidad clarifica las limitaciones del azar como agente creador en la Tierra primigenia. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de formar una única proteína usando exclusivamente las interacciones ciegas de la química? Nuestro objetivo es una molécula más pequeña que la media, formada por 150 aminoácidos, cada uno en su lugar preciso para garantizar el plegamiento de la cadena. Los investigadores han calculado que en la Tierra primigenia, la probabilidad de éxito era de 1 entre 10 elevado a 164. Es decir, una cadena de proteína correctamente secuenciada por cada 100 millones de billones 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 de intentos fallidos. A pesar de estas minúsculas probabilidades, algunos teóricos argumentan que, con tiempo suficiente, todo es posible. Muy bien, pongamos a prueba la validez de esa opinión. Comenzaremos estableciendo un medio ambiente ideal para la evolución química. Un mundo imaginario que le proporcione al azar toda oportunidad de éxito. Primero, saturamos los océanos con aminoácidos. Eso significa que todos los átomos de la Tierra, incluyendo su provisión completa de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y azufre, están disponibles para formar 10 elevado a la 41 juegos completos de los 20 tipos de aminoácidos con los que se construyen las proteínas. Después alteraremos las leyes naturales con el fin de proteger estos componentes básicos de los rayos destructivos de la luz ultravioleta y de la contaminación química en el caldo primordial. Ahora dejemos actuar a la química y veamos qué pasa. Los aminoácidos comienzan a unirse frenéticamente. En nuestro experimento, una cadena completa de 150 unidades se autoensamblan en apenas un segundo. Como los 20 tipos de aminoácidos están disponibles, en la mayoría de posiciones hay un 5% de probabilidad, o una entre 20, de que la molécula correcta se añada a la cadena. Si la secuencia es incorrecta, la cadena se destruye de inmediato y comienza un nuevo ensamblaje. En todo el planeta se llevarán a cabo 6 millones de billones de billones de billones de intentos de formar una cadena cada minuto. Eso significa que en 4.600 millones de años, la edad máxima calculada para la Tierra, el número de cadenas que no se pliegan superarán 10 elevado a 58. Es un total impresionante, pero ni se acerca a 10 elevado a 164, el número medio de intentos necesarios para construir aleatoriamente una sola proteína de 150 aminoácidos. Así pues, si las reacciones químicas no dirigidas no han podido producir nuestra codiciada molécula ni en toda la historia de la Tierra, ¿cuánto tiempo habría sido necesario? Para averiguarlo, emprendamos un viaje por carretera. Comenzaremos erigiendo un puente que abarque el diámetro del universo observable, una distancia de más de 90.000 millones de años luz.
Entonces colocaremos una ameba en un extremo del puente. Este organismo unicelular viajará a la temeraria velocidad de 30 centímetros al año. Y arranca. Mientras esperamos a que se forme una proteína al azar, la ameba se desliza por el puente durante más de 5.000 billones de billones de años hasta cruzar el universo entero y luego regresar. Pero esta carrera apenas ha empezado. La ameba despega de nuevo. Logra llegar al extremo opuesto del cosmos y de vuelta al inicio. Sin embargo, aún no hay una sola proteína funcional a la vista. En el siguiente trayecto, le añadiremos una carga, un único átomo. Tras recorrer lentamente más de 800.000 millones de billones de kilómetros, la ameba entrega su cargamento y regresa por más. ¿Llegará antes de que se forme nuestra afortunada proteína? Por supuesto. Es más, completará otros 10 viajes. Luego 20, 100, 1000. Y aún no habrá señales de una molécula útil. La ameba repite su trayecto de ida y vuelta hasta haber transportado todos los átomos de la Tierra. Después de todos los átomos del sistema solar. Más tarde, cada planeta y estrella de la Vía Láctea, átomo a átomo. De hecho, mientras esperamos que se forme una sola proteína, la ameba dispone de tanto tiempo que, moviéndose a solo 30 centímetros al año y llevando un solo átomo en cada viaje, transportará el universo completo más de 56 millones de veces. Ese es el tiempo que tardaría el azar en construir una proteína funcional. Supongamos que, contra toda probabilidad, la evolución química produjo nuestra primera proteína funcional. ¿Tendríamos vida? No. ¿Tendríamos una proteína? Tan solo una inerte alineación de aminoácidos. La célula viva más simple que conocemos contiene más de 300 proteínas diferentes. Pero las proteínas son solo una parte de la historia cuando consideramos cualquier célula real. Recordemos que tendrá carbohidratos, azúcares complejos, ácidos nucleicos, ADN y ARN, lípidos, toda una variedad de sustancias químicas que en conjunto constituyen el estado vital. Esos diferentes elementos, todos deben encontrarse en el interior del mismo microambiente al mismo tiempo. Cada uno de los componentes básicos debe entonces ensamblarse e integrarse en la red de máquinas moleculares que controlan todas las facetas de la vida. Si logramos entender exactamente lo difícil que es producir una máquina molecular usando únicamente átomos y energía, nos damos cuenta de que hay un grave problema, porque cuando tienes una máquina molecular, no tienes un ser vivo. Esta máquina molecular necesita otras máquinas moleculares. E incluso si la naturaleza fuera capaz de producir todas las máquinas moleculares necesarias, eso tampoco sería suficiente. Todas ellas deben encontrarse juntas en el minúsculo espacio limitado por una membrana que llamamos célula. Por lo que yo sé de lo que se requiere para formar una célula, tiene que pasar todo a la vez. Es algo que no puede hacerse poco a poco, porque las partes trabajan juntas en un ciclo causal. El nivel más alto de organización trasciende a las partes. La organización espacial de la célula requiere que las moléculas terminen en el lugar correcto en el momento justo. El ADN se copia a ARN. La polimerasa que realiza la copia tiene que localizar el punto adecuado del ADN para empezar a copiar. El ARN debe de algún modo acoplarse a los ribosomas que deben estar en un lugar preciso. Y las proteínas recién creadas deben dirigirse hacia un sitio en particular. Demasiado sin duda para atribuírselo al simple azar.
La probabilidad de que todo eso se encuentre en el mismo lugar al mismo tiempo rebasa todo lo que puedas imaginar. Y la probabilidad de reunirlo todo en el interior de una vesícula membranosa como una célula es lo más parecido a imposible. Habiendo agotado la suerte del azar, la búsqueda de una explicación materialista viable se ha ramificado en varias direcciones. Las teorías incluyen superficies agrietadas de arcilla que atraerían y alinearían moléculas orgánicas, formando cadenas de ácidos nucleicos y aminoácidos. Fuentes hidrotermales del fondo oceánico que arrojaron componentes químicos básicos procedentes de calderas submarinas a cientos de grados de temperatura. Y océanos primordiales repletos de ARN, una molécula versátil capaz de almacenar y replicar información genética, teóricamente sin necesidad de ADN o proteínas. Este tipo de propuestas ha desatado un interés considerable, pero todas se enfrentan al mismo obstáculo que mina su credibilidad: la transformación de componentes inertes en las biomoléculas complejas de la vida. Este problema se hace evidente en la hipótesis del mundo del ARN. El mundo del ARN es esa idea de que puedes unir suficientes nucleótidos en una cadena lo bastante larga como para copiarse a sí misma y, una vez copiada, hacer lo mismo una y otra vez. Los investigadores del origen de la vida imaginan una vida primigenia formada únicamente por el ARN, que de algún modo logró abrirse paso hacia un mundo mayor donde hay proteínas y ADN. Nadie tiene ni idea de cómo ocurrió. Desde que se introdujo el mundo del ARN, la aceptación de la teoría ha aumentado a pesar de sus muchas limitaciones, incluyendo la durabilidad de la molécula. Solo con mirar una molécula de ARN, esta parece desmoronarse. Trabajar con ARN es extraordinariamente difícil porque es muy delicado. Su propósito es ser un almacén temporal de información. Y a consecuencia de su fragilidad, es extremadamente improbable que pudiera servir de algún tipo de punto de partida para la vida. Así, el ARN no pudo preceder a la primera célula porque necesitaba estar protegido en un ambiente celular para ser estable, para ser copiado, para ser útil. Hoy en día, las moléculas de ARN se fabrican en condiciones de laboratorio. Para muchos bioquímicos, estas cadenas sintéticas de ácidos nucleicos suponen al menos una confirmación parcial de que la evolución química pudo prender la llama de la vida en la Tierra primitiva. Si quieres fabricar ARN en el laboratorio, tienes que desinfectar las superficies, limpiar las pipetas, usar guantes especiales y mantener todo cubierto y luego esperar que no se produzca contaminación, porque en ese caso, adiós ARN. Y entonces, tienes que resolver el problema de la secuenciación. Necesitas científicos que trabajen duro secuenciando el ARN y probando diferentes combinaciones, hasta encontrar una que quizá pueda copiarse a sí misma. De modo que necesitas una cadena compleja de ARN que funcione a la vez como enzima y como molécula hereditaria. Y son mentes más brillantes del mundo las que trabajan en esto y no han logrado solucionar el problema. Reflexionando sobre el origen de la vida y las implicaciones del ARN sintético, el químico Robert Shapiro dijo: "El fallo de esta clase de investigación no está en la química. El error está en la lógica de pensar que el control experimental que existe en un laboratorio moderno pudo estar disponible en la Tierra primigenia. En realidad, las probabilidades en contra de que el ARN se formase por sí solo son astronómicas." Fabricar ARN en un laboratorio requiere una gran dosis de inteligencia, previsión, planificación y ejecución cuidadosas. Así que lograr la secuencia correcta, sin el máximo cuidado, sin plena intención, es imposible. Las probabilidades de la evolución química se reducen aún más ante la composición del caldo primordial.
Si realmente hubo un caldo primordial, químicamente habría sido un caos absoluto. Todo tipo de reacciones químicas cruzadas compitiendo entre sí habrían tenido lugar, interfiriendo con la química deseada. Esto supone moléculas que los seres vivos no utilizan y que son, de hecho, nocivas para los seres vivos. Las condiciones de la Tierra primitiva eran hostiles para la vida, hostiles para la formación del tipo de enlaces que se necesitan para fabricar moléculas biológicas, y ahí es donde surge un problema enorme, porque el agua rompe los enlaces que mantienen unidas las proteínas. El agua rompe los enlaces que mantienen unidos los ácidos nucleicos, como el ADN. El agua rompe los enlaces que unen los polisacáridos, como el almidón y la celulosa. Así que el origen de la vida no pudo haber ocurrido en el agua. Al enfrentar obstáculos insalvables en la Tierra, algunos científicos han expandido las fronteras de su búsqueda. En 1976, el biólogo ganador del Premio Nobel, Francis Crick, planteó una alternativa radical para el origen de la vida. Crick sugirió que nuestro planeta fue sembrado con organismos microscópicos transportados desde otra parte del universo por una civilización extraterrestre. Esta teoría se conoce como panspermia. 5 años después, el físico Frederick Hoyle propuso una versión modificada de la panspermia cuando teorizó sobre cadenas de ADN fabricadas por una inteligencia en una galaxia lejana y liberadas a la deriva, cual semillas de diente de león en un día de viento. Algo de ese material genético llegó a la Tierra. Otra versión de la teoría popularizada por la Roca de Marte, un meteorito descubierto en la Antártida, sostiene que los microbios evolucionaron en otras partes de la galaxia y viajaron a la Tierra a bordo de cometas y asteroides. En cierto sentido, se podría afirmar que la panspermia supone un abandono de la ciencia, porque ubica el problema más allá de toda posibilidad de investigación. Si la ciencia nos dice que la vida probablemente no llegó a la existencia por sí misma aquí en la Tierra, entonces debió venir de otra parte. Aunque suene como una mala película de terror de los años 50. Llegó del espacio exterior. Si existen dificultades para crear la vida en el planeta Tierra, porque, digamos, la atmósfera necesaria es geológicamente improbable o no se pueden conseguir cantidades suficientes de moléculas biológicamente relevantes, esos problemas van a existir en cualquier otro planeta donde postulemos que surgió la vida. No podemos hacerlos desaparecer cambiando la ubicación, qué sé yo, al otro lado de la galaxia. En resumen, la panspermia no resuelve el problema del origen de la vida, solo lo traslada a otra localidad. Las deficiencias de la panspermia han llevado a algunos investigadores hacia una teoría que excede con creces el ámbito de la astronomía convencional, el multiverso. Según esta hipótesis, el nuestro no es el único universo. En lugar de ello, millones o billones de universos se generaron en el pasado por algún proceso natural desconocido. Y al aumentar exponencialmente las oportunidades, las probabilidades imposibles se volvieron probables. Hasta que, inevitablemente, con el paso del tiempo, la combinación precisa de materias primas, entorno, leyes naturales y una gran dosis de suerte produjeron las moléculas y la maquinaria biológica requeridas para la primera célula viva. En otras palabras, en un vasto océano teórico de universos, alguien tenía que ganar la lotería cósmica y fuimos nosotros. A menudo, cuando leo sobre el origen de la vida, considerando alguna propuesta acerca de la formación, digamos, del ARN o las proteínas, e incluso el mismo autor admite que es químicamente improbable, me pregunto cómo se metió en semejante embrollo, invocando una ruta bioquímica inverosímil para algo que para todo el mundo parece diseñado. Pues se metió en semejante embrollo porque su filosofía le dijo que esa es la única respuesta aceptable. Y en ese atolladero, yo quisiera decirle al autor, mira,
Tú sabes que es inverosímil. Yo sé que es inverosímil. La razón por la que terminaste aquí, al borde del abismo, contemplando la improbabilidad, es que desde hace mucho tiempo decidiste que solo una explicación materialista funcionaría. ¿Cuántas explicaciones fracasadas dentro del marco de referencia materialista es necesario considerar antes de concluir que tal vez debamos movernos y salir de ese marco? Tal vez necesitamos otro tipo de explicación. Cuando uno analiza las diversas teorías de la ciencia, teorías físicas, teorías químicas, teorías sobre la formación de las estrellas, se trata de teorías acerca del mundo exterior. Pero en el caso del origen de la vida, hablamos de una teoría que nos involucra a nosotros. Básicamente, de dónde venimos, nuestros orígenes, nuestra cosmovisión, nuestra filosofía, nuestra ciencia, todo está interconectado. Y eso distingue la pregunta del origen de la vida de cualquier otra pregunta de la ciencia. Las ciencias naturales no se pueden disociar de todo lo que conocemos o creemos sobre el mundo. Así que, una pregunta muy concreta y aparentemente técnica del tipo ¿cómo se originó el ARN? Puede terminar conectando en el tejido de la realidad con una pregunta muy distinta como ¿podría haber un Dios? ¿Es Dios posible? ¿Podría Dios ser real? Si la vida, con toda su exuberancia, no surgió mediante procesos estrictamente físicos o naturales, deberíamos encontrar indicadores de ello. Yo creo que el origen de la vida es el gran eje central en torno a lo que giran muchas cosas. Así que acudo a la naturaleza como un ser humano curioso y digo, ¿qué es lo que yo considero indicadores normales de inteligencia en la vida cotidiana? ¿Los veo en la naturaleza? Y la respuesta es sí, en abundancia. Lo que vemos en los sistemas biológicos es una maravilla, es bello, es elegante. Y cuanta más biología aprendemos, más evidente resulta el diseño. Cuando empecé a dedicarme al diseño inteligente, la gente publicaba cosas en internet que decían, me gradué en el MIT, fui a la Universidad de Washington e hice un postdoctorado en Harvard. Así que publicaban cosas como, era una mujer inteligente, ¿qué le ha pasado? Lo que ocurre es que el materialismo venda los ojos a la ciencia y nos perdemos de lo que es más significativo acerca del mundo. Creo que es un momento muy emocionante para ser científico porque tenemos la oportunidad de ver las cosas con otros ojos, con una visión fresca. La inteligencia es extraordinariamente útil cuando buscamos un marco explicativo para el origen de la vida que realmente encaja con lo que observamos en la naturaleza. La naturaleza parece diseñada. La vida parece diseñada. El diseño, la inteligencia, explica cosas como toda la información que encontramos dentro de una célula. No hay nada mágico en los seres vivos. Yo soy científico y no creo en la magia. Creo en mecanismos y causas que sean suficientes para dar lugar a los fenómenos que observo. La inteligencia es suficiente. La inteligencia es necesaria. Por lo tanto, la inteligencia es la conclusión a la que llego. Espero que hayan disfrutado de Origen. Ha sido emocionante formar parte de un proyecto que aborda directamente las grandes preguntas que influyen profundamente en nuestra visión del mundo, a tantos niveles. ¿Cómo comenzó la vida? ¿Las interacciones aleatorias de materia y energía produjeron las primeras células? ¿O la vida solo puede explicarse como la creación especial de Dios?
Durante los últimos 30 años, los avances tecnológicos han posibilitado a los investigadores a descubrir y visualizar la compleja red de máquinas biológicas que trabajan dentro de cada célula viva. Este conocimiento ha inspirado el desarrollo de una argumentación científica convincente a favor del diseño inteligente y el origen de la vida. Se trata de argumentos basados en la evidencia, la lógica y la razón. A continuación les mostraremos un cortometraje que explica los principios básicos de esta teoría, que algún día podría revolucionar cómo se entiende, se practica y se enseña la ciencia en todo el mundo. Cuando observo las máquinas moleculares o el proceso increíblemente complejo de división celular, me pregunto, ¿es posible que exista una inteligencia detrás de todo esto? ¿Que haya un plan y un propósito para esta estructura? La ciencia debería ser una búsqueda de la verdad acerca del mundo. No deberíamos prejuzgar lo que podría o no ser cierto. No deberíamos decir, no me gusta esta explicación, así que voy a dejarla de lado. Sino que al toparnos con un enigma en la naturaleza, deberíamos abordarlo considerando todas las causas posibles que podrían explicarlo. Una de las cosas que me molesta de la teoría de la evolución es que descarta artificialmente un tipo de causa antes incluso de considerar la evidencia. Y la causa que se descarta es la inteligencia. Desde finales del siglo XIX, desde la época de Darwin, debido en parte a lo que Darwin escribió en El origen de las especies, los científicos llegaron a aceptar cierto consenso, una definición de ciencia que excluía la posibilidad de considerar el diseño como explicación científica. Y ese consenso tiene nombre, se le llama naturalismo metodológico. Y simplemente significa que para ser científico uno debe limitarse a explicaciones que impliquen solo causas naturales. No se puede invocar una causa inteligente. Sin embargo, curiosamente, inferimos inteligencia todo el tiempo. Una parte de nuestro razonamiento cotidiano es reconocer los efectos de la inteligencia. Consideremos, por ejemplo, estos jeroglíficos grabados en las ruinas de monumentos egipcios. Nadie atribuiría las formas y la disposición de estos símbolos a causas naturales como tormentas de arena o erosión. En lugar de eso, los reconocemos como la obra de antiguos escribas de agentes humanos inteligentes. Un razonamiento similar nos hace concluir que las misteriosas figuras de piedra de las costas de la Isla de Pascua no se formaron por obra del viento y el agua durante largos periodos de tiempo. Ni suponemos que las plantas crecen con estas formas reconocibles sin algún tipo de guía inteligente. Por supuesto, hacemos estas inferencias constantemente y sabemos que son correctas. Pero la pregunta es, ¿en base a qué hacemos dichas inferencias? ¿Cuáles son los rasgos que nos permiten reconocer la inteligencia? Recientemente, en un libro titulado La inferencia del diseño, el matemático William Dembski ha hecho un avance importante para la comprensión del argumento del diseño. Dembski ha identificado las características específicas de los artefactos que nos hacen reconocer una actividad inteligente. Llegué hasta aquí tratando de analizar cómo razonamos acerca del diseño. ¿Cuáles son los pasos lógicos por los que tenemos que pasar para concluir que existe diseño? Así que lo que intento hacer es establecer un criterio fiable, empírico, científicamente riguroso para decidir si algo ha sido de hecho diseñado. Estaba analizando la lógica de esto y descubrí que se necesita en probabilidad y especificación el patrón correcto. Hacen falta patrones objetivos. Según Dembski, los seres humanos detectan correctamente la actividad inteligente siempre que observan un objeto o evento sumamente improbable, que también se ajusta a un patrón reconocible. Ese tipo de patrón se encuentra en las colinas negras de Dakota del Sur. Quien viaje por el oeste verá muchas formas diferentes en las laderas de las montañas, pero la mayoría no significa nada, son solo rocas con diversos patrones. Pero uno no suele ver las caras de Lincoln, Jefferson, Teddy Roosevelt y George Washington en las laderas. Únicamente se ven en Dakota del Sur. Y eso se debe a un escultor. Un escultor excéntrico que decidió homenajear a estos presidentes dedicando la mayor parte de su vida a cincelar sus caras en esa montaña. Ese patrón es improbable. La forma de una ladera cualquiera también es improbable, pero una ladera al azar no especifica nada.
Pero sabemos que hubo 4 hombres que fueron presidentes de los Estados Unidos que tenían patrones particulares en sus caras, y los patrones de la ladera de la montaña de Dakota del Sur coinciden con los patrones de sus caras en otros lugares. Si alzo la vista y miro las caras, reconozco inmediatamente que coinciden con las caras de los 4 presidentes que he visto antes en billetes o retratos de la Galería Nacional o en fotografías de libros. Así me doy cuenta que cuando miro el Monte Rushmore, no solo encuentro una configuración de roca altamente improbable, sino una que coincide con un patrón independiente, lo que sin duda indica inteligencia. Tenemos poca probabilidad y especificación. Es diseño. En una playa, otro patrón improbable grabado en la arena ilustra cómo detectamos el diseño. Nadie inferiría que este mensaje fue escrito por el movimiento de las mareas, sino que, debido a las características de este patrón, identificamos las palabras como producto de una inteligencia. Ese orden improbable de elementos se ajusta también a un patrón independiente. En concreto, a la forma de las letras que reconocemos del alfabeto y a palabras que sabemos del vocabulario de nuestro idioma. Así que la improbabilidad de ese orden preciso, más el hecho de que se ajusta a un patrón independiente, desencadenan la conciencia de que existe diseño. Este ejemplo sugiere que los criterios de William Dembski para la detección de diseño, improbabilidad y especificación, son, en esencia, equivalentes a información. El tipo de información presente no solo en fotografías, textos y secuencias numéricas, sino también codificada en el software informático y las señales de radio. La capacidad de detectar información en transmisiones electromagnéticas ha hecho posible una búsqueda única de inteligencia. Desde hace más de 3 décadas, los astrónomos del programa SETI, de búsqueda de inteligencia extraterrestre, monitorizan señales de radio del espacio exterior intentando encontrar patrones que contengan información. Normalmente, los radiotelescopios reciben ruido al azar o señales repetitivas simples producidas de forma natural por estrellas, galaxias y otros cuerpos celestes. Pero los astrónomos reconocen que si alguna vez identificaran una señal que contuviera información, esto confirmaría la existencia de vida extraterrestre inteligente. Se ha especulado que alguna civilización extraterrestre podría haber intentado comunicarse utilizando el lenguaje universal de las matemáticas, tal vez mediante un patrón reconocible como una serie de números primos. No se puede obtener esa serie al azar. Se necesitan complejidad o improbabilidad, muchos números primos, y también se necesita un patrón. Y tiene que ser el tipo correcto de patrón, no es un patrón impuesto. Es un patrón que está ahí objetivamente. Hasta la fecha, el programa SETI no ha detectado ningún patrón o información que indique la existencia de inteligencia en alguna galaxia lejana. Pero en otro universo, mucho más cercano, los científicos han descubierto una gran cantidad de información en el núcleo de la célula viva. El ADN tiene una estructura ideal para transportar información. En las A's, C's, T's y G's, las bases de la doble hélice del ADN, está el potencial para almacenar una cantidad tremenda de información. De hecho, no existe una entidad en el universo conocido que almacene y procese información más eficientemente que la molécula de ADN. Una secuencia completa de ADN humano tiene 3.000 millones de caracteres individuales. El análisis de las regiones codificadas de la molécula de ADN muestra que sus caracteres químicos se encuentran en un orden específico que permite transmitir instrucciones o información detallada, como las letras en una oración con sentido o los dígitos binarios del código informático. Bill Gates ha dicho que el ADN es como un programa informático, solo que mucho más complejo que cualquiera que hayamos podido inventar. Y si lo reflexionan, aunque sea un minuto, es una observación altamente sugerente, porque sabemos que Bill Gates no emplea el viento y la erosión o generadores numéricos aleatorios para crear programas, sino ingenieros inteligentes, ingenieros informáticos. Así que todo lo que sabemos por experiencia sugiere que los sistemas ricos en información surgen del diseño inteligente. ¿Pero qué concluimos del hecho de que haya información en la vida, en cada célula de cada organismo? Ese es el misterio fundamental. ¿De dónde proviene esa información?
Durante los últimos 15 años, el filósofo y científico Stephen Mayer ha trabajado en la respuesta a esta pregunta. Mayer ha desarrollado un argumento para demostrar que el diseño inteligente proporciona la mejor explicación del origen de la información necesaria para formar la primera célula viva. Forma parte de nuestro conocimiento básico el hecho de que los agentes inteligentes pueden producir sistemas ricos en información. Así que el argumento no se basa en lo que no sabemos, sino en lo que sí sabemos acerca de la estructura de causa y efecto del mundo. Sabemos actualmente que no hay ninguna explicación naturalista o causa natural que produzca información. Ni la selección natural, ni los procesos de autoorganización, ni el mero azar. Pero sí sabemos de una causa capaz de producir información, y es la inteligencia. Así que cuando la gente infiere diseño a partir de la presencia de información en el ADN, está haciendo lo que se llama en las ciencias históricas inferencia a la mejor explicación. De modo que al encontrar un sistema rico en información en la célula, en la molécula de ADN específicamente, podemos inferir que la inteligencia desempeñó un papel en el origen de ese sistema, aunque no estuviéramos ahí para observar cómo el sistema empezó su existencia. Hace 150 años, Charles Darwin revolucionó la ciencia con su teoría de la selección natural. Hoy esa teoría enfrenta un reto descomunal. El diseño inteligente ha desencadenado descubrimientos y un intenso debate acerca del origen de la vida en la Tierra. Y para cada vez más científicos, representa un paradigma. Una idea con el poder para, una vez más, redefinir los fundamentos del pensamiento científico. En el siglo XIX, los científicos creían que había dos entidades fundamentales, materia y energía. Pero al empezar el siglo XXI, surge una tercera entidad fundamental que la ciencia ha tenido que reconocer, que es la información. Y al encontrarnos con la biología de la era de la información, crece la sospecha de que lo que vemos en la molécula de ADN es en realidad fruto de una mente, fruto de una inteligencia, algo que solo puede explicarse con el diseño inteligente.